Una pequeña introducción a las, ¿cómo se llaman? Sucesiones, ¿no? Bueno, pues una sucesión es una lista de números. La más simple del mundo es esto. Esto es una lista de números. ¿Vale? Esto también es una lista de números. Y son infinitas. Esto también es una lista de números. ¿Cuál es el siguiente? 11. ¿Y el siguiente? A ver si veis esto. ¿Cuál es el siguiente? Y el siguiente es. Muy bien. Una sucesión tiene un término general. El término general es cómo expresarse a la sucesión en función del término anterior. Por ejemplo, AN es AN menos 1 más 1. Este sería el primer término, este el segundo término, este el tercer término, este el cuarto término, este el quinto término, este el sexto término. Entonces esto quiere decir que el segundo término es el primer término, n menos 1, que es 1 más 1, 2, más 1, 3, el anterior más 1, el anterior más 1. ¿Esta cómo sería? Podría poner an menos 1 más 2. Siempre hay que decir de alguna manera dónde empieza. Eso es el primer término. Este empieza en el 1. Este empieza en el 2. A ver si veis esto. Esta sucesión también se puede expresar así. 2n. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Si esto fuera n. Bueno, n vale 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Esta se podría expresar así. El primer término más 3 por n menos 1. ¿Por qué? Porque empiezo en 5 y cada vez voy sumando 3. 5 y 3, 8, 5 y 3, 11, y 4, 14. Y esta se podría expresar así. N cuadrado. Porque es el número 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Fácil, ¿no? Uy. Y ahora ya os voy a volver loco, ¿vale? Cuando me digáis borro. Oh. ¿Ya? Si no recuerdo mal, esta sucesión se llama la sucesión de Fibonacci. Fibonacci, yo creo que era un italiano que tenía mucho tiempo libre y definió esto. ¿Qué me estás contando, Fibonacci? ¿Eso qué es? ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que A3 es A2 más A1. Y como A2 me la definí hoy es 2 y A1 es 1, 2 más 1, 3. A4 sería A3 más A2. O sea, la suma de los dos anteriores. El anterior es 3 más 2, 5. A5 es A4 más A3. A4 es 4, 5 más 3, 8. Para mí es más fácil verla así. Pongo el 1, pongo el 2 y ahora sumo los dos anteriores. 2 más 1, 3. Sumo los dos anteriores. 3 más 2, 5. Sumo los dos anteriores. 5 más 3, 8. Sumo los dos anteriores, 8 más 5, 13. Sumo los dos anteriores, 13 más 8, 21. Fibonacci, a la hora, cuando arriba a casa, se tomaba un cappuccino. Era un italiano. ¿Qué? ¿Por qué? A4, que es 5, más A3,
que es 3. 5 más 3, 8. Siempre va sumando a los dos anteriores. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. No es que solo se pueda contar con el término anterior, tú puedes contar con varios términos anteriores. Y ahora voy a poner una sucesión para que mañana se lo diga ahí el profe, ¿vale? Espérate que me la tengo que inventar. Le podéis decir que es de Academia Cero y que, como soy el mejor profesor del mundo, él o ella nunca la va a sacar. ¿Vale? Nunca, jamás la va a sacar. Esta sucesión. A veces es capaz de sacar lo siguiente. No la va a sacar. No la va a sacar, no la va a sacar porque no la va a sacar. Tiene trampa. No, no tiene trampa y tiene trampa. ¿Vale? Es algo raro.